Creo que vamos a empezar, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Empezamos? Bien. Como podéis ver, hoy para celebrar la entrada en la primavera, voy de blanco. Hoy empezamos a tener ya los días más largos. Otro día, también vamos a preparar una botella de agua, con agua energizada con la energía del sol. Entonces tendremos agua femenina y agua masculina para poder ir bebiendo de este tipo de agua, ¿de acuerdo? Y poder tener en nuestro interior las propiedades de este tipo de agua, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a subir encima de la esterilla y vamos a empezar a movilizar, a hacer rotación de rodilla. ¿Que puede parecer una tontería? Sí, bueno, tampoco vas a perder nada por probar de beber agua con energía de... agua con energía de sol o de luna. Básicamente no deja de ser agua, sin ninguna propiedad extraña. Lo que pasa es que le damos la energía, que adquiera la energía, cambiamos sentido de giro y las propiedades de la luna en este caso, de la luna llena, cambiamos de la luna llena y sus propiedades, o del sol con sus propiedades. La energía de la luna llena es una energía femenina. Beber del agua cargada energéticamente con la energía de la luna va muy bien para cuando hay que tratar o gestionar problemas de emociones, o cuando las chicas pues tenéis esos periodos en los cuales tenéis todas esas molestias y os ayuda a ir controlando esos periodos de con las manos en las rodillas. Vamos a dar un poquito de calor y empezamos a movilizar las rodillas. Cambiamos sentido de giro. Muy bien. Acercamos los pies, casi que tocándose, y empezamos a hacer círculos. Cambiamos el sentido de giro. Rodillas hacia adelante y atrás, adelante, atrás. Y ahora al contrario, de atrás hacia adelante. Suavidad, ¿vale? Vamos a empezar con mucha suavidad. Y cambiamos el sentido de giro. Thank you.
Vamos a hacer los círculos pequeños y vamos a intentar movilizar solo la cadera. ¿Vale? La semana que viene, el lunes, que ya es una semana normal, cambiamos sentido de giro, vamos a seguir con la secuencia que diseñé, que diseñamos, la secuencia aquella básica. Vale, vamos a ir repasando, nos detenemos y ahora movimiento lateral de cadera. ¿Vale? Si las que la tenéis, ¿vale? La podéis tener, ya la podéis preparar para el lunes y haremos durante toda la semana, repasaremos la secuencia. Nos detenemos, venga, adelante, atrás, basculando la cadera. Hay que intentar una buena bascularla bien, ¿de acuerdo? Vale, ahora unos círculos bien amplios. Cambia el sentido. Muy bien. Frotamos un poquito las manos. Vamos a dar un poquito de calor ahora después de haber movilizado la cadera y los riñones. Y empezamos con los movimientos laterales. A calentar. Venga, vamos a calentar un poquito. Alarga. Ahora agáchate un poco para alargar el estiramiento. Ya empezamos a trabajar un poquito, pero en dinámico, los estiramientos. Y ahora en diagonal, arriba, 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 vamos, venga, muy bien, soltamos, manos en hombros, arriba, inspira, exhala, arriba, exhala, arriba, exhala, arriba. Vamos subiendo y bajando, inspira, toca, exhala, inspira, arriba, exhala, inspira. Una más, muy bien. Vamos con los hombros. Cambiamos. Venga, alterna uno, el otro. Y ahora los dos a la vez. Muy bien, venga, arriba, abajo, subimos, bajamos, y ahora cambiamos el otro hombro, los dos, arriba, muy bien, suave, ¿eh? Con suavidad. Hacia un lado y hacia el otro. Inspira, exhala, inspira, inspira. Y ahora nos detenemos
manos en el centro, venga, hacia un lado, hacia el otro, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala. Quedamos en el centro, bajamos cabeza, arriba, inspira, exhala, inspira, exhala, expira, exhala, arriba, baja, inspira, exhala, una más, inspira, exhala, un poquito de movimiento circular, subimos por el otro lado, baja, inspira, inspira, con suavidad los movimientos circulares, siempre con suavidad y despacito. Inspira, nos detenemos y al exhalar subimos la cabeza. Vale, pues, venga, pues vamos a empezar poniendo el pie, ¿vale? El pie izquierdo sobre la silla. Buenos días, Rami. Pierna izquierda. Vamos a colocar la mano izquierda sobre la rodilla y vamos a llevar el brazo derecho lo más posible, ¿vale? La mano izquierda sujeta la rodilla para que no acompañe. Y lo que vamos a hacer es abrir un poquito cadera, abrir la musculatura de la parte superior y hacia la derecha. Inspira. Inspira. Tres. Y en la próxima exhalación regresamos. Colocamos la mano derecha en la cara exterior de la rodilla izquierda y el brazo izquierdo. Hacemos la torsión hacia el otro lado. Y con la mano derecha frenamos que la rodilla vaya hacia la izquierda, ¿vale? Frenamos. Inspira una. Inspira dos. Tres. Y en la próxima exhalación regresamos hacia el centro. Subimos la pierna derecha, ¿vale? Intentando que se formen ángulos de 90 grados, ¿vale? Colocamos la mano derecha en la cara interior de la rodilla derecha, brazo derecho, izquierdo, perdón, hacia atrás, ¿vale? Y la mano derecha, llevamos la rodilla hacia la derecha, abriendo, inspira, inspira. Inspira, tres. Y en la próxima exhalación regresamos hacia el centro. La mano izquierda ahora en la cara exterior de la rodilla. Mano derecha hacia atrás. Inspira. 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 Y regresamos hacia el centro. Volvemos a colocar la pierna izquierda. Y con la pierna derecha damos un pequeño salto hacia atrás. Y vamos a bajar la postura. Vamos a bajar cadera. Bajamos cadera. ¿Vale? La mano la tenemos apoyada al respaldo. ¿Vale? Trabajando intensamente el abductor. Inspira. Inspira. Dos. Tres. Y en la próxima apoyamos la mano en la rodilla y subimos el brazo derecho hacia el techo, ¿vale? El tronco lo tenemos hacia el frente. Inspira. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación bajamos brazo derecho y ahora dos brazos hacia arriba. Inspira uno,
2, 3, y en la próxima exhalación bajamos los dos brazos y cambiamos, ¿vale? Colocas el pie izquierdo en el mismo lugar donde tienes el pie derecho y subes el pie derecho encima del asiento de la silla y baja cadera. Muy bien. Inspira uno, ¿vale? No, sin rebote. Cuando llegues a tu máximo te quedas aquí y permaneces en la posición. Dos. Tres. Y en la próxima, brazo izquierdo hacia el techo, inspira uno, inspira dos, tres, y en la próxima exhalación bajamos brazo izquierdo para subir los dos brazos, inspira uno, dos, tres, y en la próxima exhalación bajamos y bajamos la pierna derecha, ¿de acuerdo? Vamos a girar la silla para tener el respaldo hacia atrás. Procurad siempre que la silla esté dentro de la esterilla. ¿Ven? Vamos a ir bajando, retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo hasta formar ese ángulo que tanto me gusta de 90 grados. La espalda paralela en el suelo. Brazos bien extendidos. Bajamos un poquito la espalda y ahora sí empezamos, inspira uno, inspira dos, inspira tres, y en la próxima exhalación, muy poquito a poquito, vamos recuperando la verticalidad. Giramos de nuevo la silla y nos vamos a poner lado izquierdo tocando el borde de la silla. Así te permite rápidamente tener la mano encima del respaldo de la silla. Vamos a subir la pierna derecha, ¿vale?, sobre el asiento. Si puedes colocar los dedos flexionados sobre la silla, bien, que no puedes, ¿vale?, en el empeine, ¿de acuerdo? Mano izquierda en el respaldo de la silla, brazo derecho lo vamos a subir hacia el techo. Estira, bien vertical, inspira, inspira, y en la próxima exhalación nos inclinamos, ¿vale?, hasta que notas el estiramiento que te llega a la base de las costillas. Te quedas ahí. Brazo completamente extendido. Inspira uno. Inspira dos. Inspira tres. Y en la próxima vamos a bajar, recuperando la verticalidad. Vamos a poner las manos, los brazos completamente paralelos, ¿vale? Separa las manos del pecho, presiona firme, ¿de acuerdo? Dos. Tres. Y en tu próxima exhalación, arriba, estira tus brazos, elévalos lo máximo posible. ¿Vale? Trabajando un poquito postura de equilibrio. Inspira. Inspira. Y
y en la próxima exhalación bajamos completamente. También se puede empezar a trabajar un poquito el equilibrio, ¿vale? En vez de tener la pierna apoyada al lado mismo, la separas aproximadamente para que solo puedas apoyar la punta de los dedos. Fíjate, estamos trabajando ya completamente equilibrio, ¿de acuerdo? Estamos solo con la puntita del pie. Ya sería trabajar, ir poco a poco adquiriendo la confianza. Inspiramos y al exhalar elevamos. Inspira uno. Inspira dos. Inspira tres. Y al exhalar bajamos, bajamos, bajamos. Y apoyamos la pierna derecha. Cambiamos la silla de posición. ¿De acuerdo? Vamos a empezar un poquito tomando confianza, ¿vale? La pierna derecha tocando el asiento, el pie izquierdo en la flexión, ¿vale? Y unimos manos. En este caso sería el pulgar izquierdo sobre el pulgar derecho. Inspira. Inspira. Tres. Y en la próxima subimos y estira. Inspira. Inspira. Tres. Y en la próxima exhalación bajamos. Nos retiramos un poquito de la silla, ¿de acuerdo? Para subir, si quieres tener equilibrio, apoyas la mano y apoyas solo la puntita del pie, los deditos, ¿vale? Fíjate, solo están los deditos, ¿de acuerdo? Estamos trabajando ya postura de equilibrio. Colocamos las manos en el mudra, pulgar izquierdo sobre el pulgar derecho. Inspiramos y al exhalar subimos hacia el techo. Inspira uno, inspira dos, tres, y en la próxima exhalación bajamos, bajamos, bajamos. ¿Verdad que estamos empezando ya a tomar ya confianza con las posturas de equilibrio? Incluso solo apoyar el dedo gordo. En este momento solo tengo el dedo gordo del pie apoyado en la silla. Y me da la suficiente confianza, ¿vale? Para la suficiente seguridad para confiar en que mi cerebro está alineando todo el cuerpo. ¿Vale? Muy bien. Vamos a sentarnos, que ya vamos a terminar, en la silla, sentadas, sentados, manos en el abdomen, en el pecho. Vamos a efectuar la respiración abdominal y desde ahí vamos a ir respirando abdominal y torácicamente, ¿de acuerdo? Cerramos ojos y vamos a ir respirando. Inspira abdominal, abdomen, llena el abdomen, llena las costillas. Y así sucesivamente vamos realizando la respiración.
respirando. El guerrero de la luz escucha comentarios tales como: yo no quiero contar ciertas cosas porque la gente es envidiosa. Al oír esto, el guerrero ríe. La envidia no puede causar ningún daño si no es aceptada. La envidia forma parte de la vida y todos necesitan aprender a tratar con ella. Sin embargo, él rara vez comenta sus planes, por lo que a veces los demás piensan que tiene miedo de la envidia. Pero él sabe que cada vez que habla de un sueño, usa un poco de la energía de ese sueño para expresarse. Y de tanto hablar, corre el riesgo de gastar toda la energía necesaria para actuar. Un guerrero de la luz conoce el poder de las palabras. ¿Entendéis a veces por qué os digo que tengo planes, hay proyectos y hay cosas en el horizonte que las estamos preparando? No es que podamos generar, no solo yo, sino todos, que podamos generar envidia. Es lo que dice el manual. La envidia forma parte de la vida, hay que saber tratar con ella. Pero si tú tienes un sueño, un objetivo, y quieres hacerlo realidad, cuanto más hables de él, más energía estás consumiendo de ese sueño y más te va a costar materializarlo. ¿De acuerdo? Vamos respirando. Inspira, exhala. Vamos a hacer una última inspiración. Vamos a terminar. Inspira abdomen, inspira caja torácica, inspira clavícula, retén el aire y al exhalar baja, vacía, 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 vacía completamente. Haz una inspiración profunda, retenemos el aire y al exhalar vamos a parpadear y vamos a abrir los ojos. Antes de terminar, quiero volver a recordaros para esta noche: botella de cristal transparente, a ser posible de cristal. El plástico solo sirve para 3 veces. A la tercera vez que se usa, el agua adquiere las propiedades del plástico. Ya sabemos que el plástico no es precisamente nada bueno. Botella de cristal. La llenamos de agua, a ser posible, de la fuente. Anochece, ya ha anochecido. Hay estrellas. Le quitamos el tapón y dejamos la botella llena de agua toda la noche. Y al día siguiente, antes de que amanezca, antes de clarear el día, antes de que empiece a haber luz de sol, se tapa la botella de cristal y se entra dentro de casa. Y mañana os explicaré lo que hay que hacer con la botella. ¿De acuerdo? Vale, pues. Lo dicho, hasta aquí la sesión de hoy de yoga con silla. Mañana será el último día que haremos con silla y la semana que viene seguiremos con la secuencia que diseñamos. ¿Vale? La secuencia, ¿os acordáis esta secuencia? La secuencia que diseñé, que alguno me pedisteis, ¿vale? Para ir practicando. ¿De acuerdo? Lo dicho, muchas gracias. Muy bien, Rami. Eso es para tener agua de luna. Esta luna llena, además, ten en cuenta que hemos entrado en primavera. Imagina el poder energético que tiene ese agua. ¿De acuerdo? Lo dicho, muchas gracias. Besos, abrazos y hasta mañana.
Bueno, lo dicho, es una característica de tener agua energizada con la energía de la luna y con la energía del sol. Se puede tratar pues todo tipo de dolencias, ¿vale? Digámoslo. Eso sí, siempre sin olvidar los tratamientos médicos. El tratamiento médico no hay que dejarlo para nada. El resto es complementario. Lo podemos complementar con agua, con energía de la luna, con energía del sol, para que vayas tomando ese tipo de propiedades, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos mañana a las 7, ¿vale? Cecilia, María Dolores y todos los que veis el canal de YouTube, muchísimas gracias. Si os ha gustado, por favor, dale al like. Comenta, vamos a hacer poco a poco, vamos creciendo la comunidad de practicantes de yoga para todos y nos vemos mañana. Gracias, muchísimas gracias, besos, abrazos.